Aquí tenemos el Hurón, un kayak con una equipación sensacional. Tiene una medida de 3,65 de eslora, 85 de manga, es decir, de ancho, por lo tanto muy estable, y 40 de alto. Tiene bastante calado y eso es muy importante para estar suficientemente elevados como para que el agua, cuando el mar está movida, no nos salpique y se cuele en nuestra cubierta. Pesa 39 kilos y admite una sorprendente capacidad de carga para un monoplaza de 180 kilogramos. Es de los pocos del mercado que lleva un sistema integrado de rueda en la propia quilla y que luego se puede guardar fácilmente y sin ocupar espacio en la bañera. Vamos a ver lo que trae este fantástico monoplaza. Si nos vamos a la zona de proa, vamos a encontrar una agarradera en molde muy cómoda de usar y que nos va a venir muy bien también para amarrar cuando estemos fondeados. Aquí tenemos el tambucho que hace de vivero con bastante capacidad y su sistema de drenaje. Tiene sus buenos canales para expulsar el agua a la cubierta y sacarla con los tapones de autovaciado. Monta dos regletas, dos guías laterales de 50 centímetros cada una, sobre las que luego podremos colocar un sinfín de accesorios que veremos al final del vídeo con algún ejemplo que os vamos a poner. Tiene su cañero giratorio 360 grados, fácilmente extraíble y se coloca igual de rápido. Tiene su tope para la caña y su abrazadera. Junto al cañero tenéis un par de orificios rectangular y redondo para colocar el cebo, la botella, herramientas de pesca o lo que necesitéis. Aquí tenéis los sujetapiés regulables en longitud. Un tambucho de 25 centímetros con su cierre de manecilla estanco gracias a la goma que podéis ver aquí, con su cesta interior roja que se puede extraer y meter lo que queramos en su interior. Si queremos que no se nos vaya hacia adentro y tenerlo a mano, usamos la cesta. En la cubierta podéis ver aquí cuatro tapones de autovaciado, otros dos aquí y otros dos al fondo debajo del asiento, en total 8, con sus canales bien definidos que apuntan hacia los agujeros para drenar eficientemente el agua que nos pueda entrar en navegación. En los lados podemos encontrar dos cañeros empotrados para depositar nuestras cañas de pesca con su tapadera de protección. Aquí tenemos dos agarraderas en molde, bastante resistentes, muy cómodas de usar y nos van a venir muy bien incluso para amarrar cuando queramos fondear. La silla de aluminio cuenta con un respaldo plegable gracias a esta hebilla y se puede colocar en dos posiciones, una alta y una baja según esté el mar de movido. Como decíamos, un sistema antivuelco delantero agarrado a esta barra de aquí y otro trasero con este elástico y estas dos anillas de tipo D por las que pasaremos este cordón. De esa forma mantendremos nuestra silla totalmente fija al kayak. Asimismo, aquí podemos poner una redecilla en ambos extremos, para eso tiene este huequecito, para llevar nuestra herramienta. En la sección de popa lo primero que nos vamos a encontrar es una quilla descomunal. Va a darle un plus de estabilidad y va a hacer que vaya súper recto este kayak. También tiene un sistema de desagüe para sacar el agua de dentro que podamos acumular manipulando los tambuchos. Uno de los principales puntos interesantes del kayak es su sistema de rueda integrado en la propia quilla. La forma de quitarlo y de ponerlo es súper sencilla. Para quitarlo simplemente le quitamos el pasador, el taponcillo, sacamos la rueda, hacemos la misma operación por la otra, sacamos el travesaño y ya lo tendríamos desmontado. Para colocarla la vamos a introducir en el hueco que ya viene hecho en molde. Si os fijáis, aquí vamos a introducir una de ellas pasándola por el eje y la otra. La barra la dejaremos aquí y de esta forma nos vamos a llevar nuestro sistema de rueda integrada a bordo en nuestro kayak, sin apenas ocuparnos espacio en la bañera. Aquí en el lateral podéis encontrar la matrícula, que para este caso y este vídeo la hemos tapado. Cuenta con dos cañeros de pesca al curricán con sus tapaderas de protección y una muy buena inclinación para la apertura correcta y óptima de las cañas. En la parte trasera de popa finalmente encontramos la agarradera en molde. Viendo el casco del Hurón ya podemos vaticinar que va a ser un kayak rápido, estable y que se deslice por el agua súper bien. Fijaos, casco curvo, quilla bien delimitada que se va digamos expandiendo hasta separarse del casco casi un palmo, con una terminación perfecta en T, lo cual va a hacer que digamos mantenga un rumbo recto, y la zona de proa podéis ver también bastante abultada con la quilla bien definida hasta el final,
por lo tanto cortará el agua muy bien. Cuenta con sus 4 canales para hacer fluir bien el agua y sus 10 orificios de autovaciado. Ha llegado el momento de ver una de nuestras propuestas de configuración para el hurón, usando las guías laterales para instalar accesorios. Todo esto obviamente no va incluido en el precio, pero lo podéis encontrar en la categoría de marcas de Rail Blaza. Bien, vamos a ver. En el costado izquierdo hemos aplicado un cañero giratorio de 360 grados en una base Starport redonda. Al lado justamente un porta elementos que viene muy bien para las herramientas de pesca, botellitas o lo que queramos poner en su interior. Del último Starport, del tercero, hemos sacado 3, ¿vale? Uno para nuestro móvil, para llevar aquí nuestro móvil bien visible. Recomendamos siempre ponerle una funda estanca. Aquí en este otro, en el del medio, hemos puesto la plataforma de la sonda y en el del extremo un codo para el traductor que vaya en el agua leyendo el fondo marino y trasladando la señal a nuestra pantalla. Aquí al otro lado podéis ver una señal luminosa, una baliza de luz y una bandera de visibilidad para que nos vean durante el día. Justo aquí al ladito tenemos una práctica bandeja de corte con sus agujeritos para engancharle cualquier tipo de herramienta o accesorio. Aquí entre medias de ambos hemos colocado un sistema de anclaje, una anillita para amarrar o colocar lo que queramos. Y por último, y no por ello menos importante, un palo cámara boom de Rail Blaza con nuestra cámara de acción, que podemos regular en diferentes grados de inclinación y de apertura. Como podéis ver, ha quedado completísimo. No necesita absolutamente nada. Bueno, pues esto ha sido todo sobre el hurón. Vamos a ver qué tal desliza con la rueda ya integrada en la quilla y nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita y recuerda, los vídeos son gratuitos. Con ello nos vas a motivar a seguir haciendo muchos más. Visita nuestra página web y recuerda, suscríbete. Aquí te dejamos otro vídeo.